al cumplirse otro aniversario más del fatídico 11 de septiembre, hemos estado viendo películas, recordando nuevamente, comprendiendo que hoy por hoy estamos en la misma situación en cuanto a los intentos que se hacen desde Estados Unidos mismo contra nuestros gobiernos de la región, en un periodo histórico que es muy distinto. Si Allende hubiera estado hoy, otra situación sería, pero él en ese momento prácticamente estaba Cuba y Allende el primer gobierno socialista de América Latina. Entonces, el valor que él tuvo, porque gobernó muy poquito, es decir, ni alcanzó a expresar nada de lo que podía ser, lo que hizo fue extraordinario por primera vez para el pueblo chileno. Después de eso vino toda esta tragedia de la dictadura de Pinochet, donde en ese momento histórico, ahí surge la Operación Cóndor. Por más que te digan que surgió aquí o allá, todo el mundo quiere hacerse dueño de esta, de quién originó el Cóndor, como si fuera una cosa maravillosa, ¿no? Pero lo cierto es que donde se formó, donde se hizo la primera reunión donde se firma lo de Cóndor, fue en noviembre de 1975 en Santiago de Chile. Incluso Pinochet hizo una experiencia previa, que fue el asesinato de Carlos Prats, el intento de asesinar a Leighton, la muerte que ya adelantaba lo que iban a hacer del general René Schneider, tratando de impedir que subiera Allende, de crear un problema político para que Allende no accediera al gobierno. Ya en ese momento uno ya veía que eso iba a ser la guerra despiadada. Se dijeron muchas cosas y hay que estudiar muy profundamente la situación y en qué momento se produjo esa aparición de Allende en esta soledad infinita en que estaba en la región, donde había dictaduras, porque acordémonos, no estaba Brasil desde el 64. Uruguay prácticamente, aunque fue en el 73, desde el 71 ya se había originado el esquema de la dictadura. En el 71 ya estaba Banzer alrededor y nosotros estábamos ya con el operativo Independencia en el 75, que era lo inicial de lo que sería después la dictadura. Y que todo eso mismo que se le hizo a Salvador Allende, al pueblo chileno en ese momento, esté produciéndose contra Evo Morales, contra otros gobiernos, porque son los mismos elementos de contrainsurgencia que usaron en ese periodo histórico. Yo creo que no hay mejor cosa que recordar a Allende con dos acciones muy profundas: impedir un avance de la contrainsurgencia contra nuestros países, mantener férrea la unidad latinoamericana, porque eso es lo que hubiera soñado Salvador Allende, porque eso, yo me acuerdo que un día que estuvo brevemente con nosotros, yo estuve cuando él ganó en Chile, estábamos con Víctor Jara, con los Parra, y él decía, ¿cuándo podremos estar unidos en América Latina? Decía Allende, ¿cuándo podremos? Yo pensé en este momento que él hubiera estado muy contento, pero esa unidad hay que defenderla con uñas y dientes, porque esas unidades molestan a los que quieren que América Latina sea Chile del 73. Y hay que defender también, ir contra la guerra, no más guerras ilegales en el mundo, porque eso nos amenaza a todos. No es que nadie le sucede a uno y ahí pasó, nadie se va a salvar de eso.